Dios los bendiga. Yo los vi todos bien animados ahorita en la alabanza. Se quedaron dormidos. Que okay. Dios los bendiga. Oh no. Se me hace que todavía no les hacen efecto los huevitos de la mañana, ¿va? Dios los bendiga. Oh, no. Perdieron todas las ganas después de la regañada que nos puso el pastor. Creo, verdad que sí. Ok, Se han dado cuenta que hemos estado hablando acerca de, como en las películas. ¿Quién se acuerda cuáles fueron los temas que hablamos las dos semanas pasadas? Alguien, levante la mano y dígame, a ver, ¿qué tanto pusieron atención? Fueron películas, ni modo que no se acuerden. La guerra de las galaxias y los cuatro fantásticos, ¿verdad? Ok. ¿A quién de ustedes no le hubiera gustado ser un superhéroe? ¿Qué superhéroe te hubiera gustado ser? Batman. ¿Alguien más? ¿Nadie? No, no lo creo. ¿Junior? ¿Otro Batman? No. ¿Superman? Por los lentes, ya, ya trae los lentes, ya eres Clark Kent. ¿Quién más? Habían dicho Mestec. Oh, <laughs> ok. Hemos visto que a través de, desde hace muchísimos años, a pesar de que las películas eran viejas y sin ningún tipo de uh, efectos especiales, siempre a todos nos ha llamado la atención los superhéroes. ¿Aún recuerdan a ese Batman que se eh, subía por las paredes con una cuerda y era que la, la pared estaba agachada y caminaba así, nomás volteaban la cámara para los efectos especiales, verdad? Ahora es muy diferente. Porque ahora nos, este, nos sorprenden con tantas cosas de computación que todos quisiéramos ser un superhéroe. Todos quisiéramos tener algún superpoder. Pero ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué Dios no nos dio la capacidad de tener algún poder, algún superpoder a, a alguno de nosotros? ¿Alguien que me dio una respuesta? Los jóvenes, ya hablamos de esto el miércoles. Porque somos desordenados e irresponsables y no tendríamos la capacidad de tener, aunque fuera un poder sencillito, porque ya lo estaríamos derrochando por todos lados, ¿verdad? Que sí. Y para nuestro beneficio, no para el beneficio de los demás. A continuación vamos a hacer una reseña. No voy a hablar simplemente de una película, no voy a hablar de un superhéroe, voy a hablar de varios, ¿ok? A muchos de estos nos han impresionado por su manera de... De correr, de saltar, de la fuerza, de la visión que tienen. Pero hay varios que se han este, destacado más porque son del gusto del público. ¿Me pones la primera imagen, por favor, el primer video? Tienes hasta mañana para montar mi misil. No debería estar vivo, salvo que hubiera una razón. Al fin entiendo cuál es mi misión. Eso no parece un misil. ¿Qué estás construyendo, Stark? Trabajo en algo muy grande. Iron Man, supuestamente en la película habla que él es una de las diez mentes más poderosas o más brillantes de la historia. Él, con su inteligencia, podía crear, había podido crear eh, armas de destrucción masiva, uh, armas que supuestamente él decía que su abuelo decía un refrán, que era mejor la arma que jamás se disparaba, pero él dice que era mejor la que se tenía que disparar una sola vez. Pero yo pienso que está realmente uh, equivocado con eso, porque es mejor no utilizar la violencia ante nada. Pero todo esto lo voy a ligar a nuestras vidas. Y vamos a poner este como ejemplo Efesios 6 del 10 al 18, por favor, si lo pueden buscar. Y este es un versículo que muchos conocemos. La mayoría de los que, versículos que voy a utilizar ahorita, todos los conocemos, la mayoría ya lo sabemos. Ok. Se los voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Efesios 10 al 18. Ok, aquí la principal actitud que tenía este hombre era que era una persona muy inteligente, demasiado inteligente. Con sus uh, pensamientos o sus ideas, él pudo crear robots, el robot que le ayudaba siempre en su casa, que era como su sirvienta, pero era el que siempre le andaba ayudando a, a recrear todos los, este, todas las armas que él tenía. Pero si esa inteligencia lo hubiera utilizado más todavía para hacer el bien, hubiera sido mucho mejor. En estos tiempos desafortunadamente nuestra inteligencia nos está alejando de Dios. En vez de buscar el beneficio para toda la humanidad, lo estamos utilizando muchas veces para nuestro beneficio personal. ¿Cuántas personas se han unido de diferentes países para crear armas que destruyen al planeta? En vez de unirse para buscar una solución en contra de la violencia. Nosotros, como cristianos, desafortunadamente hacemos lo mismo. A veces somos tan inteligentes que queremos juntarnos simplemente nada más con nosotros mismos, con los que son nuestros cristianos, con los que son mi familia. Y no queremos acercarnos a toda aquella gente que está fuera del Evangelio. Cuando Dios nos ha mandado a que nos unamos a todos aquellos que lo necesitan, que vayamos a todas aquellas personas que no conocen de su palabra, pero tratamos de formar un círculo entre nosotros y no queremos salir de ahí, no queremos salir de nuestra zona de confort. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte de Dios? Un milagro. Hace la mano sin miedo. Ok, ¿qué sintieron al momento en que Dios les contestó ese, ese milagro que les contestó esa oración? ¿Qué sintieron en el momento, cuando ustedes sabían que venía de parte de Dios? Sin miedo, sin miedo. ¿Felicidad? ¿Alguien más? ¿Gratitud? ¿No sintieron que se estaba llenando un vacío dentro de ustedes que no podían haber llenado con nada? Ok, ¿y a ustedes no les gustaría que toda la demás gente sintiera eso mismo? No los escucho. Creo que no quieren que la demás gente sienta lo mismo que ustedes sintieron. Entonces, ¿por qué somos tan ingratos si no compartimos a nuestro Dios? ¿Por qué somos tan envidiosos si no queremos mostrarle a la gente realmente quién es nuestro Dios? ¿Por pena? ¿Por vergüenza? ¿Por qué lo hacemos? Han de pensar, ya me regañó hace ratito el pastor, hoy ahora vienes tú y me regañas también. <laughs> Debemos de aprender a hacer realmente lo que la, la palabra de Dios nos está pidiendo. Seamos amorosos con la gente, empecemos a compartir más de nuestro Dios, empecemos a, a mostrarle más a la gente quiénes somos nosotros. No vengamos simplemente como uh, cristianos de la secreta, ¿ok? Nadie sabe que somos cristianos más que los de la pura iglesia. Haz de cuenta que están en el servicio secreto los que cuidan al presidente. Solamente los que trabajan ahí saben quiénes son. Y muchas veces igual como cuando venimos a la iglesia. Solamente los que estamos aquí adentro sabemos que nosotros somos cristianos, pero en nuestros trabajos, nuestros vecinos, nuestros amigos no saben que somos. No les voy a decir que me levante la mano, ¿quién hace eso? Okay. Porque muchas veces lo hemos hecho y a todos nos ha pasado. Y me incluyo en, eh, en ellos. No les estoy tirando pedradas a nadie, porque estas son cosas que están sucediendo desafortunadamente en nuestro tiempo. Muchas veces preferimos compartir una canción que escuchamos en el radio, preferimos compartir uh, un chiste, preferimos compartir algo que nos pasó en algún otro lado en vez de compartir la palabra de Dios. Todo ese conocimiento que tú ya tienes acerca de Dios, compártelo con la demás gente. Que no te dé pena hacerlo. Porque bien lo dijo Jesús: Todo aquel que me niega aquí en la tierra, yo lo negaré enfrente de mi Padre que está en los cielos. Y esto lo hablo mucho con los jóvenes. Nosotros, como adultos, ¿a quién de ustedes les gustaría estar ya en la presencia de Dios y que Dios les diga, sabes que aléjate de mí porque no te conozco? ¿Qué sentirían los adultos? Contésteme: ¿Qué sentirían en ese momento? Por poner un ejemplo que estuviera una persona aquí enfrente. Yo estoy aquí ya. Y allá está el Señor. Y yo llego bien alegre. No, pues que ¿qué hiciste en la tierra. No, pues que yo prediqué, que hice esto, que hice aquello. ¿Estás seguro? Yo no vi eso. Yo no lo vi. Tú lo viste de tu manera de ser, de tu manera de, humana de pensar. Pero desde acá yo vi otra cosa muy diferente. Yo vi lo que los demás no veían. Yo vi eso que hiciste tú, pero solamente lo veía la gente. Él dice, todo aquel que hace lo bueno y lo predica a toda la gente y le dice a toda la gente lo que hizo, esa es su recompensa de él. Ante los hombres esa va a ser su recompensa, pero ante Dios es muy diferente. Si tú haces bien, si tú ayudas, no vengas a decirle a los demás, yo le ayudé a aquel. O vas con el otro, mira, yo hice esto por él y él anda haciendo esto por allá. No, tú quédate con eso. Porque Dios te va a recompensar en lo secreto. La palabra lo dice, no lo digo yo. No cantemos a los cuatro vientos lo que hacemos por los demás, porque si no, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene ayudar a la gente y si vas a andar presumiendo lo que tú hiciste? ¿Está bien o está mal? Contesten. Ya, ya hasta estoy como los niños, no quieren contestar. <laughs> si no los estoy regañando, dice que nos vistamos con la armadura de la fe. Así como vieron a este superhéroe, tiene uh, volvía a la vida. Estaba casi muerto por el accidente que tuvo. A uh, una explosión le llenó de pequeñas metrallas aquí todo el pecho y estuvo a punto de morir. Si no fuera por un invento de un personaje que estuvo ahí, él hubiera muerto. Después de eso, él perfeccionó. Ese, ese, ese tipo de corazón que le daba vida y fue con lo que pudo hacer que se moviera su traje. Aquí el único que puede salvar nuestra vida es Jesucristo. Es el único que tiene el poder de perfeccionar lo que tú tienes dentro de ti. Tú no lo vas a hacer por tus palabras o porque vengas cada ocho días a la iglesia. Eso no lo va a lograr. Va, lo que lo va a lograr es tu actitud que tú tengas las ganas de hacerlo, que tengas las ganas de dejar que Dios realmente sea reflejado en ti, que la palabra de Dios se refleje en ti a donde quiera que tú vayas. Porque puede ser que tú estés aquí temprano todos los domingos, puede ser que tú seas el último que te vas. Pero si no estás si lo estás haciendo simplemente por quedar bien con el pastor o por quedar bien con los líderes, de nada te va a servir, estás perdiendo tu tiempo que la recompensa te la va a dar el pastor, te la van a dar los líderes, te van a decir, "Oh, qué bueno, él siempre llega temprano, siempre ayuda, siempre hace esto, siempre hace el otro." Esa va a ser tu recompensa. Pero ante Dios no vas a tener absolutamente nada porque no lo estás haciendo de corazón. Porque no quieres cambiar tu vida, sino que simplemente quieres llevar a un personaje en una película. Quieres ser el personaje de una película ficticia nada más. Quieres que la gente te reconozca, quieres que la gente vea lo que tú haces. Ahora ya, ya no le prestamos tanto interés a la palabra de Dios. Muchas veces ya no queremos portar nuestras Biblias, ya no queremos hablar de la palabra. Preferimos creer en lo que la persona que está aquí arriba está diciendo y no en lo que dice la Biblia. Mucha gente se deja llevar por la impresión de, vamos a poner en este caso una armadura bonita, que, que puede ser en nuestro caso un traje, una corbata, bien arregladitos, un buen carro, la gente se deja llevar por eso. Ahora, a veces, ¿qué les hubiera dolido más? ¿Eso o eso? En este tiempo. Contésteme. ¿Qué les hubiera dolido más? Y sean sinceros, no me digan mentiras. El teléfono, ¿verdad? Desafortunadamente, este libro para muchos ya no es nada, pero esto lo es todo. Lo primero que hacemos al levantarnos no es decir gracias a Dios. Decimos, vamos a ver qué dice el Facebook. Todavía tenemos las lagañas en los ojos cuando estamos viendo el teléfono y ni lo podemos ver, pero ahí estamos. Ya ni siquiera lo usamos para ver la hora. Mucho menos para hablar, porque ya tampoco lo quieren utilizar para hablar. Ya todo mensaje de texto. Ya quieren utilizar, chequear todas sus redes sociales primero y si se acuerdan, si nos acordamos, decimos gracias a Dios por un día más. ¿Es verdad o es mentira? <laughs> Creo que no les está gustando, ¿verdad? <laughs> yo estoy hablando por mí mismo también, yo no estoy diciendo que todos ustedes son así, yo estoy hablando por mi vida personal también. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores y no por el hecho de que yo esté hablándoles aquí arriba quiere decir que yo no cometo errores. No, 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 no. Eso tenemos, muchas veces tenemos esa Cómo se puede decir esa mala interpretación del pastor o de los que, de las personas que pasan a predicar acá arriba. Ustedes piensan que uno no debe cometer errores o uno no puede cometer errores. Es mentira. Somos humanos. Estamos viviendo en la misma tierra. Todos tenemos las mismas capacidades y tenemos también muchos defectos. Así es que no piensen que porque estamos acá arriba nosotros no vamos a cometer errores. Todos cometemos errores en la vida, ¿ok? dejemos a este personaje y vamos con el siguiente. you are all of you beneath me. i am a god, you dull creature, and i will not be bullied by that. ¡Ah! puny god. Vamos a hablar un poco acerca de este superhéroe. Este superhéroe tiene una fuerza casi limitada, pero muy inestable. Su poder, su poder fue adquirido por un accidente en un laboratorio al ser golpeado por rayos gamma. Destruyó una, un asteroide casi dos veces el tamaño de la Tierra. Su piel puede ser, puede resistir todo tipo de armas convencionales, resistentes a la radiación y puede sobrevivir en el espacio y posee un factor de curación muy elevado, tal vez más elevado que el de wolverine. ¿Okay? les voy a poner un ejemplo con las escrituras porque todo lo voy a llevar con versículos. escudriñad las escrituras, pues, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. por qué estudiar las escrituras? Y escudriñarlas, no simplemente estudiarlas, sino escudriñarlas. Son dos palabras muy diferentes, ¿ok? Porque desafortunadamente muchas veces cuando estudiamos la palabra nos llenamos demasiado y a veces no entendemos lo que estamos leyendo. Aprendemos lo que dice, pero no entendemos. Y muchas veces queremos llevar las cosas a como nosotros queremos y como nosotros entendemos, no como realmente la Biblia quiere explicarlo. Queremos torcer la palabra a nuestra conveniencia y no moldearnos nosotros a la palabra. Muchas veces nosotros los cristianos somos tan inestables como Hulk, por el hecho de que al conocer la palabra nos sentimos con un poder. Nos sentimos más que los demás. Nos sentimos con el poder de juzgar a las personas por el simple hecho de conocer la palabra más que ellos. Ya queremos, si queremos un título, queremos que toda la gente lo sepa y que nos reconozca. Perdemos el control de quiénes somos y por qué estamos aquí. Dejamos de escudriñar las escrituras y nos perdemos en nuestro propio conocimiento. Nadie puede decirnos que estamos mal porque nos sentimos... Que todo lo sabemos, no comete, que no cometemos errores, y para Hulk, entre más lo hacían enojar, más poderoso se volvía, y a nosotros, entre más nos hacen enojar o nos llevan la contraria, más necios nos volvemos. Muchas veces, a veces, entre nosotros mismos como cristianos, tenemos un punto de vista de la Biblia muy diferente. Y es porque no escudriñamos la palabra. A veces cuando se está, predicando, se está platicando de la palabra entre personas que ya conocen, que ya han escudriñado, y si no les gusta un pequeño punto, y si no tienen la capacidad de escuchar a los demás, hay grandes problemas aún entre los mismos cristianos por este tipo de situaciones. Porque, como les dije hace un segundo, queremos que la palabra sea como nosotros estamos diciendo. Y desafortunadamente, nuestro ego no nos deja que alguien nos corrija. No tenemos la capacidad de escuchar a los demás cuando nos están corrigiendo. O, ¿a quién de ustedes les gusta ser corregido? Levánteme la mano al que le gusta que lo corrijan. ¿A nadie? Alzó la mano Junior allá atrás. y esa es una parte muy importante que tenemos nosotros que quitar de nuestra vida si queremos ser realmente seguidores de cristo si queremos ser siervos de dios escudriñen la palabra y si alguien te está corrigiendo no no te molestes si tú sabes que es verdad hay que tener un poquito de humildad para aceptar nuestros errores para entender que no somos perfectos el pastor me puede desmentir en esto, pero cada vez que alguien va a predicar o vamos a predicar y nos ponemos a estudiar, a veces buscamos un versículo que ya lo hemos leído cientos de veces y lo encontramos diferente cada vez que lo vemos. No es de que sea diferente de una manera mala, sino que entiendes otra cosa más. Y eso pasa cuando tú lees, cuando tú escudriñas realmente las escrituras. No simplemente va a ser como la primera vez que lo utilizaste. Porque la palabra se acopla a todos los problemas de tu vida. Siempre tiene una solución. Sin importar cuál sea el versículo, siempre vas a encontrar la salida a tus problemas cuando realmente quieres escudriñar la palabra. Y como les decía, muchas veces nos sentimos que nadie sabe más que nosotros ya sea no simplemente en el aspecto de la Biblia sino que también en lo secular cuando estamos en nuestros trabajos y viene alguien y te dice oye por qué no lo haces así puede ser que sea un poquito más fácil para ti y tú, ¿tú qué vas a saber si yo ya llevo años aquí siempre lo he hecho igual y siempre me ha salido bien pero por el puro simple hecho de que te están lastimando tu ego te están lastimando tu manera de ser no lo quieres aceptar aunque tú pienses en tu cabeza que realmente Él te está diciendo la verdad. Y por tu orgullo no lo vas a hacer como Él te está diciendo, sino que lo vas a seguir haciendo como tú quieres. Y es de igual manera en, en, este, en el aspecto ah, espiritual. A veces se te acercan a darte un consejo y tú lo tomas a mal, o lo tomamos a mal. No queremos aceptar el, el consejo de alguien que posiblemente sabe más que nosotros, pero tampoco queremos aceptar que él sabe más que nosotros. Debemos entender que aquí nadie lo sabe todo. Todos podemos aprender de todos, tanto como un joven puede aprender de mí como yo puedo aprender del joven. No por el hecho de que yo esté más viejo que ellos quiere decir que yo lo sé más o yo sé todo. Ellos me han enseñado muchas cosas a través de estas clases que hemos tenido. Y a veces hasta me he quedado sorprendido porque muchos de ellos tienen un punto de vista de Dios realmente impresionante. Aunque parece que nosotros no lo notemos, pero ellos están viviendo una vida más espiritual. Yo lo he notado a través de estas clases que hemos tenido. Cuando he platicado con cada uno de ellos, a veces hasta me quedo con la boca abierta, a veces no sé ni qué contestar, porque realmente están, muchos de ellos están tomando esto muy en serio. Y si realmente... Creemos en la visión que tiene el pastor de que esta va a ser la iglesia que va a impactar el norte de Georgia. Esos jóvenes lo están haciendo excelente, les voy a decir sinceramente. Hemos tenido, yo creo en estos últimos meses, hemos tenido más jóvenes que adultos en las clases, ¿verdad? Y ha crecido más los jóvenes. He llegado a tener que 17, 18 personas en una clase de jóvenes. Cuando antes éramos todos los que nos juntábamos entre adultos y jóvenes, nada más éramos posiblemente 10, 15. Ahorita se ha doblado el número de, de jóvenes porque ellos están trabajando. ¿Qué estamos haciendo nosotros los adultos? Muchas veces las clases de los adultos, en vez de ir creciendo, van bajando. Ellos nos están poniendo la muestra que sí se puede trabajar todavía hoy en día, que se puede conseguir algo más. Pero si nosotros no ponemos ese granito de arena que se necesita, no vamos a poder alcanzar la visión que Dios le puso al pastor. Y posiblemente si tú no lo quieres hacer, va a llegar alguien más y lo va a hacer por ti. Que recuerden que lo que dijo Dios, si estos no hablan, las piedras lo van a hacer. Si Dios te ha dado la oportunidad de que tú lo hagas, hazlo. Tú no sabes cuál sea el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero yo pienso que todo el propósito para nosotros es bueno. Yo no creo que Dios tenga un propósito malo para ninguno de nosotros. ¿O alguno de ustedes lo piensa diferente? Muchas veces actuamos igual que Hawk. ¿Se dieron cuenta qué rastriza le puso al, al Dios? A veces nos queremos sentir igual. Nos queremos poner al tú por tú con Dios. Nos atrevemos a decirle, "¿Por qué me pasa a mí?" ¿Por qué yo? Les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió. Hagan de cuenta que ahorita me queda bien el refrán ese que dice que me está lloviendo sobre mojado. Hace aproximadamente como dos o tres semanas me chocaron mi automóvil. Y gracias a Dios, pues no pasó mayores. El puro carro se, se echó a perder de enfrente. Y la semana pasada me robaron todo mi equipo de DJ. Pero yo no soy quien para decirle a Dios por qué lo estás haciendo. Yo no soy quien para molestarme. Son cosas materiales que algún día se van a recuperar. Dios tiene... Un propósito para cada cosa. El día de ayer el pastor me llamó. Yo creo él estaba preocupado porque eso acababa de suceder y a mí me tocaba predicar. Me preguntó qué cómo me sentía. Yo me siento bien, le dije enseguida. Yo me siento perfecto. A mí eso no me va a, a quitar la vista de, de lo que yo ya tengo trazado. No va a quitar la vista de, de que yo tengo de Dios. Y aunque fuese otra cosa más fuerte, yo siempre, ese ha sido mi dicho y siempre lo va a ser. Dios es mi Dios donde quiera que yo esté y pase lo que pase, Él siempre va a ser mi Dios. Dios da, Dios quita. Pero hay que tener la capacidad de entenderlo. Ahorita ya entre la pérdida de mi equipo y la pérdida del carro, son que como unos 2.500 dólares por ahí, un poquito más, un poquito menos. Pero no importa, yo estoy aquí parado. Dios me sigue dando la oportunidad de, de seguir vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me da la oportunidad de seguir adelante, de seguir buscando lo que Él tiene para mí. Tal vez Él me vaya a regalar al rato algo mejor o me dé la oportunidad de comprar otros aparatos mejores. Yo no lo sé, pero tampoco me voy a poner a reclamarle que por qué me los quitó. Dios le dijo a, a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé los mares de los cielos? ¿Dónde estábamos nosotros? Ni siquiera existíamos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no tengo por qué contradecir a Dios ni preguntarle a Dios por qué está pasando lo que está pasando. Porque Él tiene un plan para cada una de las cosas que suceden, para quien sea. Así por más feo que se vea la situación o por más bonito que se vea, Siempre Dios tiene un plan para cada una de las situaciones. Así es que nunca perdamos la vista, nunca perdamos el camino que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Vamos con un superhéroe. Si se puede decir superhéroe. Algo controversial. Puedo ver el siguiente video, por favor. What, boy? Bad guys. Would you want a cookie? No. Get out the way. Hancock's latest act of so-called heroics took a hefty financial toll. Get out the way. Get, get out the way. You save people's lives every single day. People should love you. I look like I care what people think. Get out uh. Pulled some stuff up on YouTube. Everybody remembers Walter, the gray whale. He was stuck on the beach. Along comes Hancock. Oh. Este es un personaje de, lleno de superpoderes, Greenpeace, casi lo podríamos comparar con Superman. La única que diferencia entre ellos y Hancock es que él es un alcohólico con mala actitud, al que tratando de ayudar siempre a la policía a capturar siempre a los malos, siempre causa grandes destrozos en la ciudad. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos. Ok. Muchos de nosotros somos igual que Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado grandes dones. A todos nosotros tenemos alguna cualidad con la cual podamos ayudar en la iglesia o en cualquier otro lado. Todos de nosotros. El problema es que no sabemos utilizarlos. Y los que lo utilizamos lo utilizamos para cosas que no son beneficiosas para nuestra vida. En, este, en esta situación vemos a un hombre que tiene superpoderes, pero tiene un problema, que es alcohólico, tiene una mala actitud con todos. Y aunque él trata de ayudar, trata de, de hacer lo mejor posible, siempre causa destrozos donde quiera que va. Y desafortunadamente muchas veces así somos nosotros. Tratando de ayudar a la gente, damos malos consejos. Y causamos un destrozo donde quiera que nos paramos. No pedimos o no buscamos dirección de Dios muchas veces para darle un consejo a la gente, sino que buscamos nuestro propio conocimiento tratando de ayudar. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? No me levanten la mano. <laughs> que después de haber dado un consejo, se dieron que el consejo que dieron en vez de ayudar... Acabó con todo. <laughs> Han pasado situaciones así porque yo lo he vivido. Que escuchando consejos que se veían buenos, por no consultar a Dios antes de hacerlo, resultaron peor. Dicen en, en, mi, en mi país, resultó peor el remedio que la enfermedad. <laughs> por eso siempre que tratemos de ayudar a una gente, siempre pensemos las cosas bien antes de abrir nuestra boca, antes de dar un consejo a la gente, porque… A veces queremos ayudar a la gente y la gente no lo entiende de la manera en que nosotros tratamos de explicarlo. Muchas veces tratamos de dar un punto de vista en una situación y ellos dentro de ellos dicen, ah, pero si tú estás peor. ¿Es verdad o es mentira? Vamos, sin miedo, como quiera estamos en confianza, todos nos conocemos. Tratando de ayudar a la gente, muchas veces salimos mal, y no porque nosotros eh, lo hagamos de mala actitud, sino porque muchas veces la gente no acepta los consejos que se le están dando, o los consejos que tú diste fueron demasiado malos. Bueno, siempre que tratemos de ayudar a la gente, pensemos eh, las cosas antes: cuál es realmente la situación que ellos están pasando y qué son, cuáles son las palabras que tú vas a utilizar, porque desafortunadamente aquí en este país. Somos de muchos, muchos países diferentes. Y a veces una palabra que nosotros digamos puede ser malinterpretada interpretada por esa persona que utiliza esa palabra para otra cosa. Que el otro día, bueno, el otro día hace muchos años estábamos en una iglesia de, de este, la mayoría de centroamericanos. Y creo que para ellos la palabra mañoso es mala. Para nosotros la palabra mañoso es una persona que siempre anda buscando cómo hacer el mal, buscándose la manera de que no lo vean y andar haciendo cosas que no debe hacer. No sé qué signifique para ellos, pero siempre que pronunciaba el pastor la palabra mañoso toda la gente se quedaba con como cuchicheándose entre ellos ¿Y ¿era lo que está diciendo? Mira ese pastor cómo está hablando. Por eso siempre tenemos que tener uh, la capacidad de poder ver con qué tipo de personas estamos hablando, con qué personas nos estamos relacionando. Tratar de entenderlos a ellos para poderles dar un buen consejo. No nos vayan a malinterpretar nuestras palabras. ¿okay? Hablando acerca de los dones, muchos tienen el don de cantar, muchos tienen el don de ayudar en la iglesia. Un don no necesariamente tiene que ser algo que toda la gente va a notar. ¿okay? Muchos piensan que tener el don es simplemente cantar, tocar un instrumento o no sé, jugar bien en el fútbol o tener alguna actitud diferente. No simplemente todo, todos los dones se ven, ¿ok? Está dones como el de, de este, tener buena paciencia con la gente para recibirla. No cualquier persona puede estar en una puerta recibiendo gente, porque muchos no tienen la actitud de recibir personas. Imagínense que yo llegue a la iglesia y esté el de aquí de la puerta. No, pues pasa, Lira. ¿eh? Ahí hay una silla, allá. ¿A ustedes les gustaría que los recibieran así? No todos tenemos la capacidad. O, o la de cuidar los niños, la de cuidar sus hijos cuando vienen a la iglesia. Imagínense la, la, la señora que está cuidando o la muchacha que está cuidando. Ay, esos chamacos nomás vienen a ser destrozos. Y por acá, bajito, ya le dieron una nalgada, ya le dieron una patada. No, tienen, no todos tienen la capacidad de soportar a los niños. Muchas veces no soportamos ni a los de nosotros y vamos a andar soportando a otros. <laughs> es verdad o es mentira. todos esos todo eso son pequeñas cosas que ustedes piensan que no sirven para nada, pero sí lo son. ¿okay? Cualquier pequeña cosa que tú sientas que Dios te dio, explótala. Si Dios te dio la, la facilidad de palabra, utilízala con tus amigos predicando la palabra. Si Dios te dio buena actitud, de igual manera, enséñales a la gente a vivir como Cristo. Si Dios te dio el don de cantar, no lo utilices para cantar narcocorridos o para andar canchan, cantando bachatas por allá. Utilízalo para cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso se te va a pedir cuentas cuando estés en la presencia de Dios. Todo eso que te dio, Él te va a decir quién sabe la parábola de los talentos nadie. La de los cinco talentos, vamos a ponerlo así: las cinco moneditas eran diez, cinco y una, ¿verdad? No se acuerdan tampoco. El que tenía más, esto es así parafaciado: un señor le dejó dinero a tres criados, a uno le dio diez, a otro le dio cinco y a otro le dio uno. ¿Ok? Cuando él se fue, los criados empezaron a trabajar su dinero. Lo, metieron, lo invirtieron y sacaron mucho para él. Pero el que tenía uno, fue y lo escondió. Lo dejó guardado para cuando su amo regresara, le iba a entregar el mismo talento que le dio. En este caso vamos a poner lo que fue una moneda. Cuando él regresó, empezó a pedir cuentas del dinero que había entregado. Y el primero dijo, ¿sabes qué? hizo esto y esto con tu dinero y aquí está. Le dio el doble de dinero. Al segundo pasó exactamente lo mismo. Pero el tercero dice, "Tuve miedo." Dice, "De perder tu dinero porque yo sé que tú cosechas donde no siembras." Okay, si tú sabes que yo soy así, ¿por qué no fuiste y le diste mi dinero a los banqueros para que ellos me dieran el doble para mí? Okay, por cuanto no lo hiciste, te voy a quitar lo que tienes y se lo voy a dar al que tiene más. Si Dios te dio un talento, no esperes que te lo quite. Si Dios te dio un talento para que puedas atraer gente a sus pies, no lo desperdicies. Porque cuando Él te venga a cobrar, te va a cobrar lo doble que te dio. Porque si no supiste aprovechar lo que tenías para Dios, ¿cómo va a ser posible que tú quieras venir a la iglesia o quieras venir a los pies del Señor y a pedirle que te ayude cuando tú no haces nada por Él? Nosotros, como padres, cuando nuestros hijos se portan mal y vienen y te piden algo, ¿qué es lo que haces? ¿Se lo das enseguida? No se lo damos, ¿verdad? ¿eh? Entonces, como adultos, entendamos a Dios como nuestro Padre. Si tú no estás haciendo lo que Él te está diciendo. Si tú no estás predicando su palabra, si no estás dando ejemplo, si no estás enseñando a tus hijos en el camino de Dios, ¿cómo va a ser posible que vengas al altar y le pidas que te ayude cuando tú no estás haciendo lo que Él te está pidiendo? Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando salimos de casa y si están nuestros hijos, ¿sabes qué? A ti te toca hacer esto, te toca hacer esto, a ti otro te toca esto, al otro te toca aquello. Y cuando llegas y no está nada hecho, ¿qué es lo primero que haces o qué es lo primero que piensas dentro de ti? dicen por ahí luego lo sacan la chancla vengadora va y empieza a volar la chancla por todos lados y te dije que hicieras esto y te dije que hicieras aquello a ustedes les gustaría que Dios los castigara enseguida de que no hicieron lo que él les pidió no escucho a nadie a nadie le gustaría va entonces, cómo nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen y nos hagan caso si nosotros no ponemos el ejemplo. Muchos tenemos la, ¿cómo se puede decir? La manía de llamarle a los niños cuando se portan mal a nuestros mismos hijos malcriados. Claro, tú lo criaste. Ay, chamaco como malcriado, ¿sí? Pues tú lo enseñaste. Como que muchos se ríen de, de nervios o se ríen porque es la verdad o porque. <laughs> Aprendamos a hacer un ejemplo para ellos. Enseñémosle que todo lo que tenemos o lo que Dios nos ha dado, necesitamos utilizarlo para Dios, para ser un ejemplo para los demás. Muchas veces nos da vergüenza, nos da pena, pero tenemos que empezar por algo. Si queremos que nuestros hijos dejen de ser empleados de una compañía de pollos, que dejen de ser empleados de un restaurante de comida rápida, que dejen de ser empleados de personas que los maltratan, pongámosles un ejemplo. Pongámosles metas. Enséñenles que podemos ser alguien diferente. Si ellos ven que toda tu vida no quieres salir de un lugar donde se aprovechan de ti, te están matando. Trabajas 20 horas, este, perdón, 12 horas diarias. ¿Qué es, lo que está metiendo, ¿Qué es lo que estamos metiendo en la cabeza de ellos? Pues mi papá vivió así, entonces eso es normal. No quiero decir que esté mal su trabajo, claro que no, no me malinterpreten. Pero empecemos a mostrar a nuestros hijos que ese tipo de trabajos no lleva a nada. Los que trabajamos casi todo el día, ¿qué es lo que hacemos? Todo, de, la, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa haces lo que tienes que hacer y ya te dieron las 9, 10 de la noche, te acuestas y al otro día la misma rutina. Y peor si trabajas sábado y domingo, peor todavía. Y después nos decimos por qué nuestros hijos no nos quieren, por qué nuestros hijos se portan mal, o por qué nuestros hijos hacen esto, por qué nuestros hijos hacen aquello, porque no estamos con ellos. No están viendo una figura materna, una figura paterna en casa. Y aunque ustedes no lo quieran creer, ese es un don también el ser padres. Así es que no, mal, no malgastemos ese don. Si tenemos la oportunidad de tener unos hijos, no los malcriemos. Enseñémosles que todo lo que hay aquí, todo esto de aquí, no es gratis. Démosle el ejemplo. Muchas veces no queremos uh, utilizar nuestros dones porque nos da pena, porque no queremos que nuestras amistades sepan que somos cristianos. Muchas veces no nos creemos capaces o queremos dejarlo para después, pero pues esa no es la situación. Tú no sabes si el día de mañana vas a tener la oportunidad de abrir los ojos. No sabemos si mañana Dios nos permita otro día más. Así es que no esperes llegar hasta la presencia de Dios y decirle que te dio otra oportunidad porque ya no va a haber. Seamos superhéroes en nuestras vidas. Todos podemos ser superhéroes. Todos seamos como um, los cuatro fantásticos, de los cuales hablaba mi, mi hermano el otro día. Hay que ser. Como el hombre elástico, estírate para alcanzar la vida de los demás. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan que ese amor se estire hasta donde ustedes más no puedan hacerlo, hasta donde llegue alguien más y te dé la mano y se sigan estirando para seguir alcanzando las almas para Cristo. Sean como el hombre de, de roca o la mole, sean duros para defender el Evangelio, sean duros para aguantar las tempestades que vienen hacia sus vidas, sean duros como una pared y resistan todos, las, todos los embates del maligno, porque el que está detrás nuestro es más fuerte que él. No importa que los traten como la mujer invisible, que los ignoren por predicar el Evangelio. Recuerden que siempre va a haber alguien detrás de ustedes que va a ver sus caminos y va a ver sus pisadas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en conducta, amor, espíritu y pureza. Seamos ejemplos para los demás. No importa que muchos nos ignoren y no nos vean. Siempre va a haber alguien que va a ver lo que estamos haciendo y va a querer ser igual que nosotros. Seamos como el hombre de fuego, avivando el espíritu. Que hay en nosotros, no dejando que ese fuego se apague, por tanto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu que hay en ti, amén, no dejemos que ese fuego que en su corazón, ese fuego que Dios les dio cuando se acercaron a él, no dejen que se apague, porque cuando tú dejas que eso se apague dentro de ti, a veces es demasiado difícil volverlo a encender, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no nos dejamos amén ponme la última imagen por favor la última ya no me pongas pero yo tengo el mejor superhéroe de todas las películas de todos los tiempos no usa capa pero vuela mejor que todos los superhéroes tiene super fuerza y no es superman puede subir hasta lo más alto y no es Spider-Man. Ninguna arma jamás hecha por el hombre prevalecerá sobre él y no es Hulk. Tiene fuego consumidor y no es la Antorcha Humana. Murió y resucitó y no es Deadpool. Y lo más importante, que todos los superhéroes de las películas jamás tendrán un inmenso e inmerecido amor por mí y el regalo de la salvación eterna para mi alma. Por eso siempre para mí, mi Jesús será mi superhéroe. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dale un aplauso al señor por uh, la palabra que eh, nos ha traído en esta mañana nuestro hermano Luis. Uh, ya nos vamos a despedir eh, y uh, antes de despedirnos eh, quiero quiero invitarle a orar por aquellos que no ve hoy. Hay bastante gente que no está. Generalmente cuando llueve un poquito esto pasa. Generalmente cuando hace calor también pasa. Generalmente cuando está tibio también pasa. a ah, la gente le gusta la vida fuera de la iglesia. No, ah, bueno, pero cuando llueve un poquito siempre pasa lo mismo. También hay mucha gente que está fuera de la ciudad. Ah, eh, nuestra hermana Elizabeth or, eh, Sandoval, perdón, anda. Ah, mira, no sé por qué me acordé. te reíste porque me acordé de la, de, de la pastora de la iglesia del lado. mire bueno, vamos a orar por la hermana Elizabeth también, entonces. Eh, eh, por, eh, la hermana Elizabeth Sandoval anda, eh, andaba en una convención de Herbalife, ¿verdad? Sí, okay. Sí, porque ha posteado fotos ahí, así que eh, vamos a orar por ella. Eh, no está Toña y no está Carla, no sé por qué no están, ya me voy a comunicar con ella. Mi esposa, la hermana Mari, les decía al principio del servicio, eh, andan de viaje, andan eh, en California atendiendo unos asuntos. Bueno, van de camino, eh, me, hace ratito me dijeron que. Eh, ya andaban, estaban atravesando el pedacito de Texas que le toca atravesar así que salieron ayer a las ocho y media de la noche, ¿verdad Miguel? más o menos así que ah, están orando para que el Señor las cuide, las proteja y las traiga con bien fíjese que eh, mi esposa siempre me dice que yo eh, salgo más que ella, viajo más que ella y me dice ah, es tan feo cuando no estás porque no puedo dormir y yo le, siempre le digo no te creo si eh, cuando yo estoy en la casa, tú te vas a acostar. Cuando yo ya llego al cuarto, estás roncando. Le digo, no me extrañaste en nada. Entonces eh, me dice, no, pero estás aquí. Estoy tranquila. Fíjese que eh, yo generalmente me acuesto tarde los sábados porque a mí me gusta quedarme orando el sábado en la noche para preparar mi corazón. Lo hago, eh, eh, lo hago todos los sábados, ¿verdad? Pero an anoche no era un día igual, así que me costó más concentrarme y tengo que reconocer, fíjese que me, me hace falta mi, mi esposita así que oren para pa que no se me haga tan larga la semana porque es primera vez que, que hacemos una locura así mira, Carlos mueve la cabeza así porque dice la extrañó a su Paulita cuando se le va así que sí, eh, vamos a estar orando para que el Señor las traiga con bien antes de irme eh, voy a pedirle a la hermana Eri si puede, a Megan Can you come over here so we can pray for you? Cause it's your birthday. All right. <laughs> yes, you can come, hermana. Uh, venga porque vamos a orar por ella. We want to pray for you so God uh, can bless you. How old are you today? 18. Woo, it's a big number. All right. All right. So she, I uh, will be praying for you while we, uh, uh, while we pray uh, to be dismissed. Así que. Um, Hace, eh, hace tiempo que no lo hago y ya creo que yo siempre le hago broma a la persona que voy a invitar aquí al frente, pero eh, después me tira la oreja, me puede hablar por teléfono, pero amigo Hugo, venga para acá, despídanos en oración. <laughs> uh, así que nos vamos a despedir, ¿ok? El, después de que terminemos de orar, busque a su hermano, abrácelo. Dígale que lo ama. Mire, le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Usted lo va a buscar, le va a dar un abrazo. A mí me gusta porque Huguito me da abrazo con cariño, mire. Okay. Dios te bendiga, mijo. Eh, vamos a orar, hermanos. Te voy a pedir, si, si eres tan amable, ponerte sobre tus pies. Un día especial, amén. Como todos los que nos regala Dios. Eh, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a Pedirle a nuestro Dios que vaya con nosotros donde quiera que Él nos lleve. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, en este precioso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias te damos porque ha sido bueno, Señor, a pesar de todas las cosas, Señor, que tú pones, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú nunca nos has faltado, Señor. Padre, bendice a mi hermano Luis, Padre. Síguelo usando, Señor. Gracias por el mensaje, la palabra que tú has traído, Señor. Eh, ha sido de edificación, Señor. Y que cada uno de los que hemos escuchado, Señor, eh, agarremos, Señor, lo que nos corresponde, Padre. Padre, poderoso Dios, te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra hermana, Señor, que hoy cumple años, Señor. Que le sigas regalando, Señor, más años de vida, Señor. Que sigas tú bendiciendo. Eh, su camino, Señor, sus pasos, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos acompañe, Señor, que cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos, Señor, siempre en tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia, Señor, y que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Gracias, Padre.